En este mundo del futuro, los niños nacen en probeta, en un laboratorio en donde se les controla y vigila desde antes de nacer. Donde se les enseña para que experimenten y aprendan. Aquí, quienes controlan sus vidas, determinan sus aptitudes y habilidades. Su vocación. Thank you.
Más tarde, después de algunos años, reciben compañía. Siempre continúan entrenando, practicando, preparándose. Y por fin están listos. Es entonces, y solo entonces, cuando son llamados para cumplir con su importante misión. Amiguitos, sigamos a nuestro nuevo compañero de aventuras para saber a qué cosas desconocidas tendrá que enfrentarse en el universo. Ahí es un robot, diga la verdad. Sí, señor. Debe dejarlo, sabe que no permitimos robots aquí, así que tiene que dejarlo afuera.
Pero, señor, ella es especial. Es algo así como mi hermana. Vaya, qué enternecedor. Ya está muy crecido para jugar con robots. Así que vaya a guardarla en el armario, jovencito. Godok, mire. Pero es que ella es muy especial. Es mi mejor amiga, señor. Entiendo, entiendo. Aunque sea bonita, solo es un montón de fierros. Si me desobedece, le aseguro que le prohibiremos la entrada. ¡Bienvenidos, cadetes espaciales! Soy Sir Eto, jefe de los mayores. Se encuentran aquí porque van a ser entrenados como pilotos espaciales del más alto rango. De cada rincón del mundo hemos seleccionado a los mejores individuos para esta empresa. Mientras permanezcan aquí, trabajarán arduamente. Y estudiarán y se entrenarán durante un mínimo de un año. Posteriormente, estarán listos para remontarse hacia el espacio exterior. Y cuando eso haya sucedido, decidiremos quiénes son los más capaces. Y a los mejores estudiantes se les encomendarán misiones especiales. Serán entrenados por nuestro mejor piloto, el Capitán Volcán. La labor de investigación en el universo a fin de reafirmar nuestro poder sobre nuestros enemigos queda en sus manos. De mí no recibirán consideración alguna, jovencitos. Han llegado aquí comportándose como bebés, trayendo consigo a sus robots para que los cuiden. Así que mi trabajo será convertir a unos alfeñiques en hombres. Y lo lograré. De ahora en adelante los observaré muy de cerca. Y será mejor que no cometan errores. ¡Alto el fuego! Ninguno de ustedes sabe disparar. Veamos quién obtuvo las mejores puntuaciones. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Godok, señor. Oh, muy bien, jovencito Godok. Veamos que también sabes disparar. No puedo, señor. Son hombres. No, son animales del planeta Sirius. No, no puedo matarlos. Son seres humanos, señor. Escucha. Tus órdenes son las de disparar. No son animales. Son tu objetivo. Y te ordeno que dispares. ¡Fuego! Volcan, por favor. Obedece, o eres un cobarde. Dispara. Nunca. Cobarde. Observa. Yo los mataré.
Bien, jovencito, creo que estás un poco pálido. Godo, ¿qué estás llorando? ¿Eh? Eres tú, Olga. Dime una cosa, ¿los robots sueñan durante la noche? No, ¿por qué? Es que tuve un sueño horrible. Soñé que iba de cacería y me obligaban a matar a habitantes espaciales a sangre fría. Godo, ¿qué estás con Olga, tu querida amiga? Estamos aquí, no en el espacio. Ah, tienes razón. Era solo un sueño. ¿Sabes? Cuando las personas duermen, sueñan en cosas. Y los robots no pueden hacer eso. No te comprendo. Solo quiero que seas feliz. ¿Cómo puedo ayudarte? De ninguna manera. Estoy completamente solo. En realidad, jamás pensé que esto sería así. Tan cruel. Tan triste. Yo quería ser un piloto, pero me están convirtiendo en un asesino desarmado. Me pregunto si los demás se sentirán tan mal como me siento yo. No sé. Olga, no puedo soportarlo más. Esto es demasiado, demasiado para mí. Estaciona el auto. ¡Un momento! ¡Espera un momento! No eres muy cortés con tu profesor. Los buenos modales son innecesarios con un cerdo asqueroso. Has ido demasiado lejos, cobarde. ¡Qué cobarde! Te crees muy listo, ¿eh? Eres un cobarde incapaz de matar a los animales salvajes. ¿Me has escuchado? ¡Ven acá! ¿Qué pasa? Olga, déjalo. Déjalo, Olga. Déjalo que baje. ¡Ayúdame! ¡Bájame! ¡Ay, no, no, auxilio! ¡Ay, no, ayúdame! ¡Ay, ya está! ¡Bájame! ¡Ay! Oye tú, sal del camino. Es para automóviles, no para robots. ¡Ay, Lina! Eres afortunada en contar con Rock. Es tan atractivo. Lo sé. Pronto te casarás con él. ¿No vienes con nosotras? ¡Vamos! Betty, ¿quién es? Es un piloto. Es muy atractivo, ¿no lo crees? Ah, sí, es guapo, pero no es para nosotras. Tienes razón. Los pilotos son poca cosa para nosotras. ¿Vienes? Soy Rock, jefe de científicos, como sabrás. Escucha y escucha cuidadosamente. Bien, jovencito. Acabo de revisar tu reporte y en realidad eres muy bueno. He decidido que eres el hombre que necesito para una misión. Gracias. ¿De qué se trata, señor? Partirás en un año más o menos. Combatirás con Cosmosonde 272. ¿Cosmosonde 272? ¿Y eso qué es? Un monstruo terrible. ¿Un monstruo terrible? Mira, estos son los restos de la misión que fue en su búsqueda. Calcinados, horriblemente deshechos. Un grupo de cazadores, todos quemados hasta quedar solo cenizas. Pero antes de que ellos fueran asesinados, nos enviaron esta fotografía. Parece un ave. Tú serás la persona que se encargue de atraparla. ¿Qué? ¿Yo, señor? Debes hacerlo. A toda costa quiero esa ave.
Pero existe una sola condición. Es vital que la traigas con vida. No la mates. Podrás pedir lo que quieras. ¿De veras podré pedir lo que quiera, señor? ¿Godo? Estoy hablando en serio. Deme mi libertad. ¿Por qué, Godo? Quiero irme de aquí como un hombre libre. Parece que es hermoso. Sí, es hermoso, Godot. Una cosa, me pregunto qué será eso. ¿Lo ves? Sí, voy a ir a investigar. Aquí. Estaba contemplando las flores. ¿Flores? Sí. ¿Te gustan? No las conocía. Nunca había visto flores verdaderas. Ajá. Únicamente las había visto dentro de alguna revista. ¿De veras? Sí, y donde vivo no existe ni una sola. Es tan agradable saber que en realidad existen. Sí, todo existe aquí. Oh, qué hermoso. Cortaré una para ti. No, por favor, no lo haga. ¿Por qué no? No morirá. Solo deseaba dársela. No, por favor, no lo haga. Me dicen que usted es un cadete piloto, ¿es verdad? Sí. ¿Y por qué ha venido aquí? Este lugar está reservado para los mayores. Llámeme Lina. Yo soy Godo. Ese es mi nombre. ¿Godo? Qué lindo nombre. ¿Qué haces aquí? ¡Suélteme! No te está permitido venir aquí. Debes salir inmediatamente o serás castigado severamente por la Guardia Imperial. Está bien, pero suélteme. No fue mi intención molestarlo. Déjalo ir, te lo ordeno. No, Lina, no debes preocuparte por mí. Pero... estaré bien. ¿Estás seguro? Claro que sí. Descuida. Me alegra haber visto las flores. Pero a mis ojos tú eres mucho más hermosa. Esto es tuyo. Deberás cargar el ave por esa puerta. Tu voz controla la nave. Pero... ¿cómo atrapes el ave? Es asunto tuyo. Bueno, ¿y mi asistente? ¿Asistente? Nadie, solo tú. Necesito a Olga. ¿Olga? ¿Quieres que esa sirvienta te mime? Pero es que para mí ella no es un robot. Es tan buena como una amiga fiel. En realidad es parecida a un ser humano. Cuando partas, deberás ir completamente solo. Sin nadie más. En cuanto al robot, será destruido después de tu salida. Le advierto que no debe tocarla porque ella es amiga mía. Si le hacen algo, el trato quedará deshecho. Godo, te daré un consejo y te lo daré por tu propio bien. Si te resistes, nos veremos obligados a enviarte a un campo de labores. Debo decirte una cosa, Godo. Tú y yo somos como hermanos. ¿Hermanos? Mírame bien, Godo. Somos parecidos. Ambos nacimos en probetas.
Posteriormente nos clasificaron de acuerdo a nuestra capacidad, así que somos gemelos. Después de diversas pruebas, yo tuve que ser político y tú piloto. Eso es lo que sucedió, hermano. Así que no te opongas. Y si te opones, tendremos que castigarte en uno de esos campos. Y son un verdadero infierno. Un infierno viviente. 500.000 traidores laboran ahí. Y han muerto demasiados. Pero trabajan con mucha precisión. La Tierra solo cuenta con una fuente de energía. El manto fundido de las profundidades es nuestra única esperanza. ¡Pero Rogue, que es peligroso! Y también existe el problema de conservarlo seguro. Ito, ya te lo he dicho con anterioridad. Me encargaré de todo eso a su debido tiempo. Dime, ¿cómo se llama? Godok. Su nombre es Godok. Lina, ¿estás enamorada de él, verdad? Oh, no. Por supuesto que no. Me estás mintiendo. Sé que estás enamorada de él. Lina, no estés triste. Alégrate. La vida es maravillosa cuando se está enamorado. Me ha pedido que fije la fecha para que ustedes dos finalmente se casen. Y yo he escogido el próximo lunes. Entonces mi trabajo habrá terminado. Hemos esperado demasiado tiempo. Lena, por tu futuro. Lena, ¿te sientes bien? Brindo por mi futura esposa. Jardín de los mayores. Ah, qué bello es. Por desgracia, no puedo quedarme más. Tengo que regresar. Me enviarán al espacio para atrapar a un monstruo. Debo irme, no tengo alternativa. Pero morirá seguramente. No te preocupes. Godo, no vayas, por favor. ¿En qué estás pensando, Godo? En nada. Puedo adivinarlo. Se trata de esa chica, ¿no? Por favor, no me molestes. Thank you.
esos dos? ¿Se están besando? Oh, creo que es un hábito muy poco higiénico. En el planeta de donde provengo, nadie se besa. Tratamos a las personas con respeto. Aquí parece que todo el mundo se está besando. Los amigos se besan. Los enamorados siempre se están besando. Oh, es todo tan absurdo. Tanta preocupación por nada. Oh, no estés triste. Te alegraré. Eres joven y muy bonita. Oh. ¿Por qué te sientes tan infeliz? En realidad no deseo casarme. Rock es tan malo. Solo busca el poder. Trata de halagar a mi padre para que algún día lo nombren jefe a él. ¿Y por qué no te niegas a hacerlo? Lo intenté, pero mi padre lo aprecia demasiado. Debemos escapar, hagámoslo ahora. ¡La patrulla! Nos han encontrado. ¡Corramos! ¡Se están acercando! ¡A mi auto, pronto! ¡Deténganse! ¡Deténganse! No sé, Nicolás, son muy graciosos. ¿Por qué se molestan en perseguir a un par de enamorados? Oh, estoy segura de que nos atraparán. Eso nunca. ¡Cuidado! ¡Tu cinturón! Sí. ¡Ahí vamos! ¿Ya ves, Godot, lo que has hecho? ¡Lléveselo! ¡No! ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Eres un tonto. No tiene salida. Liran, ven aquí. Tú también estás en esto. ¡Suélteme! ¡Suélteme! Eres un tonto. Los hombres de tu rango no pueden mezclarse con las hijas de la élite. Ya no estás clasificado como piloto. Y tampoco eres ya un ciudadano. Serás remitido como prisionero a un campo de labores en Islandia. Esa es mi sentencia. Tuviste suerte por ser mi hermano. Eres afortunado. Pudo haber sido mucho peor. ¿Ya encontraron al robot? No, señor. Aún está libre. ¡Debe ser destruido! Thank you.
Aquí está el nuevo prisionero, un ex cazador llamado Godot. ¡Ah! Así que enamoraste a una chica, traidor a uno, sin ciudadanía, pero quisiera saber qué pasó realmente. Jefe, recién llegado. Vaya, ¿qué es esto? Esta herida no es nada. En un lugar como este pronto desearás estar muerto. Los débiles mueren primero. ¡Tú! Explícale el reglamento. ¡Claro! ¡Llévatelo! ¡Sí, señor! ¡Vamos a tu nuevo hogar! Así que enamoró a la hija del jefe de los mayores. Vaya enamorado. Escucha, si intentas escapar, serás muerto de inmediato. Si alguien se aleja de su puesto sin permiso, será castigado severamente. Se le permite abandonar su puesto. Pero hay alguien ahí que se está muriendo. Se le permite salir. Tengo que ayudarlo. Supe que hubo un hombre lo suficientemente estúpido como para intentar salvar a un semejante. ¡Qué tonto! Sí, señor, soy yo precisamente. Así que tú eres ese tonto. Pues así no vivirás mucho tiempo, amigo. Ya basta, dejen de hacer ruido, hablan demasiado. ¡Cállate! Aquí es muy difícil vivir, pero yo te enseñaré. Sígueme, sígueme. Doctor, ¿a dónde lo lleva? Seré su maestro, Boone estuvo de acuerdo. Sígueme. Come. Te gustará. ¿Qué es? Come. ¿Te gusta el aroma? Es exquisito. Ah, adorable. No es nada. Hace tiempo había comida suficiente, pero ahora no puede conseguirse. Solo los mayores pueden comerla. Tú también, si trabajas para mí. ¿Para usted? Quiero alejarme de aquí. ¿Qué?
Oye, no te sorprendas, hijo. Quiero que me alejes de esta maldita prisión. Es el infierno. Pero es que, francamente, todo esto es tan repentino y después de todo yo no lo conozco. Soy el doctor Salta y no soy más que un prisionero como tú, solo que se me concede alguna libertad. ¿Y cómo podríamos escapar? No grites, te podrían escuchar. Contigo como piloto tendríamos una oportunidad de lograrlo. Ellos tienen una nave espacial ahí afuera. ¡Mírala! Así que robaremos la nave y saldremos de la Tierra. ¿Abandonar la Tierra? ¿Pero por qué? Eres un verdadero tonto. No podríamos quedarnos en este planeta. Donde quiera que fuéramos, nos encontrarían y nos regresarían a esta prisión. Pero en el espacio existe libertad. Brindemos por eso. Lo siento, pero yo no puedo abandonar a Lina, así que volveré a verla. ¡Tonto, tonto romántico! ¡Debes olvidar a esa mujer! Su tiempo ha terminado. Bien, bien, bien. Mi historia terminó. ¿A qué historia se refiere? ¡Dígame cuál historia! ¡Dígamelo! No, se trataba de la chica a quien abandonó. Entiendo. Realmente no confío en usted, doctor Salta. Creo que está planeando algo con este nuevo prisionero. Así que será mejor que ande con cuidado. ¡Salgamos! Podían hacerlo todos, pero ahora solo la élite tiene autorización para casarse. Pero hay algo extraño en esta boda. Lina, ella no está enamorada de él, pero aún así se está casando con él. Eso está mal. No creo que sea correcto. Esta boda es un error. ¡Me muero de rabia! ¡Me muero de rabia! ¡El robot de Godot! ¡Atrápenlo! Godot debe haberlo enviado. No, no. Se encuentra en un campo de labor en Islandia. Está en Islandia. Islandia, vayamos con él. Agárrate con toda tu fuerza de mí. ¿Lista? Sí, vamos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Es una grieta? ¿Una qué? ¡Una grieta! ¿Muriendo? No puede ser. Nuestro pobre planeta ha dado demasiado de sí mismo. Habría podido durar virtualmente para siempre. Pero los tontos hombres interfirieron con el balance de la naturaleza. Y ahora se están matando entre sí.
y su plan para utilizar la energía del subsuelo también fallará, estoy seguro. ¿En serio? Y es una idea muy peligrosa. El estimular la actividad natural en el subsuelo y después extraer toda esa energía es algo muy peligroso. Pero seguramente habrá alguna forma de salvar al planeta Tierra. En una ocasión me dijiste que un mayor te había ordenado ir a atrapar al ave de fuego. Sí, así es. Pues esa es la forma. ¿Qué? ¿El ave de fuego? ¿No conoces la leyenda del Fénix? El Fénix es demasiado viejo, estalla en llamas. Y un nuevo Fénix surge de las cenizas. Es eterno. Pero el Fénix es un ave de verdad. Sí, lo es. Y muy especial. Con energía ilimitada. Y dicen que tiene extraños poderes místicos. Me parece sumamente difícil creer en todo eso. Los mayores desean atrapar al ave para beber su sangre. Su sangre contiene el secreto de la vida. Los mayores desean monopolizarlo, pero yo solo deseo analizar su misterio y después poder compartirlo con todos. Sí, con cada uno de los seres de todo el mundo. Pero necesito tu ayuda. Está bien, lo ayudaré. Maravilloso, gracias. Pero hay que darse prisa. ¡Vamos! Está custodiado más de lo que suponía. ¿Tienes algún plan? La empresa no es fácil. Nos derrotarían si intentáramos combatirlos. Maldita sea. Ya tengo la respuesta. Mira eso. Un tiburón espacial. Así es. Están metidos en un gran problema, mi pequeño amigo piloto. Doctor Salta, creo que sabe que está derrotado. No tiene la más mínima esperanza de escapar. Pero Blackjack, tienes que comprender. Tengo un plan que podría salvar a la Tierra. No importa qué clase de plan genial puedan tener, yo debo cumplir con mi deber. Y les ordeno que tranquilicen a su robot. Está bien. Y doctor, le ordeno que regrese al campamento con los demás. Oh, me matarán. Tranquilícese, doctor. Oiga, ¿carece usted totalmente de sentimientos? No me vengas con eso. Eres tan solo un pequeño cobarde. Cállese, ¿quién lo dice? Usted no puede hacer absolutamente nada sin sus robots. ¿O cree ser un hombre? ¿Te molesta? Pues aquí te va un reto. Está bien, hágalo. Me han dicho que eres muy bueno para disparar el rayo láser. Pero ¿qué tan bueno eres en una pelea a cuerpo limpio? Me gustaría verlo. Te dejaré en libertad. ¡Si ganas! Pero si resulto victorioso, entonces me aseguraré de que reciban los peores castigos en el campamento. ¡Retiren sus armas! Puedo defenderme yo solo. ¡Vamos, gallina! ¡Vamos! Oh, my God.
¡Y bien! ¡Al tiburón espacial! ¡Godok! ¡Regresen a la base! ¡Regresen de inmediato a la base! ¿Me escuchan? ¡Regresen ahora mismo o tendremos que abrir fuego! ¡El diablo con ellos! Doctor Salta, por favor regrese. No tengo deseos de matarlo. ¡Es bueno! Escuche, doctor. Tendremos que combatir. No, ese hombre es Boon. Es el jefe de los guardias, pero te aseguro que es un buen hombre. No lo mates. O muere él o acabarán con todos nosotros. Boon, escucha. Déjanos ir. Sé lo que piensa, pero debo cumplir con mi deber. 60 segundos y empezaremos a disparar. ¿Me escucharon? Debe estar bromeando. Mire, es una chica robot. Me di cuenta desde el principio. Ya no podré disparar. A la base. Nuestras armas están dañadas. No podemos proseguir. No importa. Godot, espero que encuentres al ave de fuego. Escuchen, todos vamos a volver. ¿Volver? ¿Pero para qué? Voy a regresar a buscar a Lina, porque ella también nos acompañará. Eres un tonto. Godot, ella ya se casó. ¿Qué? Sí, se casó con Rock. No es cierto. Lo vi junto con Olga. Tuvieron una boda muy elegante en la capilla. Pincho, no es verdad. Estás mintiendo. Godo, tienes que olvidarla. Ella ya está casada. No importa lo que sientas, lo único que puedes hacer ahora es tratar de olvidarla. Lina, casada con Rock. Lina, ¿por qué lo hiciste, Lina? ¡Lina! Lina. Ahí está. Lágrima. Es uno de los muchos planetas del sistema Antares. Pues
llaman lágrima porque parece como una lágrima de Antares. Un viejo amigo mío vive ahí. Tal vez él pueda decirnos algo sobre el ave de fuego. ¡Idiotas luchando nuevamente! ¡Basta! ¡Ridículo! ¡Ustedes nunca dejarán de pelear! ¡Miren quién es! ¡Ay, ha pasado mucho tiempo! ¡El doctor Salta, el mejor científico del mundo! ¡Tú vete y dime qué te trae hasta este lejano planeta! Bueno, amigo mío, te presento a un cazador del espacio. Él es Godo. ¿Un cazador? Ay, no te preocupes, no es capaz de matar a un gusano. Es por eso que lo despidieron de su trabajo. Está bien, confiaré en tu palabra. Yo soy un ermitaño llamado Van y estoy al cuidado de todo esto. Ustedes dejen de mirar. Váyanse de aquí. Tenemos a muchas aves de fuego husmeando por todo esto. ¿De veras? Sí, todos viven en aquel campo. Maravilloso, llévanos ahí. Finalmente las hemos encontrado. ¡Las aves de fuego! Tiene sangre. ¿No hay sangre? Está totalmente relleno de una especie de algodón. Ah, así es que no es un ave de fuego. Solo hemos perdido el tiempo. Ay, eso me enfurece. ¿Y esta ave de fuego en particular, la que están buscando, es conocida como 272? Así es. Vaya, ¿por qué no me lo dijeron antes? Lo llevaré con alguien que conoce al 272. Es un monstruo terrible que puede tragarse a las naves espaciales. No es un ave. ¿No es un ave? ¿Entonces qué crees que sea? Nadie lo sabe. Dicen que el 272 no es parecido a ninguna otra criatura en este mundo. ¡Ey, crack! ¡Man! ¿Y ahora qué quieres? Mis invitados quieren ver a Pux. ¿Quieren ver a Pux? Eso les costará bastante. ¡Paguen primero! Aquí está tu vale. Ahora puedes decirme para qué quieres ver a Pux. Dile a Pux que los ayude a encontrar al monstruo. ¡Hola, Pux! ¡Soy Crack, el vaquero! A mí también me da gusto verte. Vaya, ¿qué les parece? Lo único que tenemos es un gaitero y un estúpido vaquero. ¿Qué? ¿Me ha llamado estúpido? ¡Nunca me habían insultado tanto! ¡Lo reto a un duelo! Espera un momento, lo lamento mucho, discúlpame. Eso está mejor. Inténtalo, Pux. También tú, Crack. Pero yo no tengo por qué ir con ellos para intentar atrapar al monstruo. Ustedes son unos tontos. Pux podrá ir, pero yo no. No me incluya. No quiero tener nada que ver con esto. Absolutamente nada.
Es importante que vengas. Está bien, los acompañaré. Pero solo iré con una condición. Bien lo sé, hemos traído una docena de bolsas de sosa cáustica para que te puedas bañar cuantas veces quieras. ¡Ay, qué amable! ¡Qué gentil, adorable! ¡Sosa cáustica! Parece que han descubierto mi pequeña debilidad. Muchas gracias, Van. De nada, pero les advierto que se cuiden de ese monstruo y tengan en cuenta que solo tiene una debilidad. ¿De verdad? Me pregunto cuál será. Olga. Estabas hablando en tus sueños, Godok. Ya pasó, era solamente eso, un sueño. ¿Un sueño? Soñé que Lina me llamaba. Lina ya se ha casado, Godok. Sí, ya lo sé. Oh. Godok, ¿hay algo que yo pueda hacer? No, absolutamente nada. Hay ciertas cosas que un robot no puede hacer. ¿Cómo qué? Por ejemplo, dime, Olga, ¿alguna vez has sido feliz? ¿Qué es eso? Los robots desconocen la felicidad. Nunca podrías comprenderlo. Lo que yo necesito es un amigo, un buen amigo. O una mujer en quien pueda confiar y a quien pueda amar. Godok, yo te amo. ¿Sabes que haría cualquier cosa por ti? Absolutamente todo. ¿No es eso suficiente? No es suficiente. Necesito a una mujer de verdad. Lo siento. Perdóname. Está bien, puedes llorar. Si lo deseas, puedes utilizar esas lagrimitas para aliviar tu tristeza. No puedo. No puedo llorar. No tengo lágrimas. No es una lástima que también me hagas llorar. ¿Por qué no utilizas gotas? Las chicas verdaderas lloran. Siempre están llorando. Se sienten infelices. ¡No le hables así a una dama! ¡Dama! Del país de donde yo provengo, las damas se comportan como damas. ¿Quieres callarte ya, tonto? ¡Uy, repite eso! ¡Lo repetiré! ¡Lo repetiré! Olga, ¿te gusta la música? Te haré sentir mucho mejor. Sígueme. Realmente funciona. Bien, ya estamos listos. Principiemos. ¡Guácala! ¡No puedo soportarlo! Thank you.
Planeta Tierra. ¿Y qué está haciendo aquí? Pues no tiene por qué haber venido hasta aquí sin existir una buena razón. Tal vez esa nave proviene de otra galaxia. Es otro tiburón espacial del planeta Tierra. Toda la nave está derretida. ¿Qué calor pudo haber hecho esto? Conozco a este hombre. Era mi instructor. Era el entrenador en el centro de ciencias. Deben haberlo enviado también para intentar capturar a la valiosa ave de fuego. ¿Estás seguro de que se encuentra aquí? Dice que la ave de fuego ha sido vista aquí. Bueno, estamos en el planeta adecuado. ¡Miren! Parece como un cristal. Algo se mueve. ¡El ave de fuego tiene que ver con esto! Yo entraré. ¿Estás seguro? Tengo que hacerlo. Debo averiguar. Ten cuidado. Nada, perdimos el tiempo. Está totalmente vacío, ni siquiera hay una pista. ¿Hay gas? ¡Gunner! ¿Qué sucede? ¡Gunner! ¡Dime qué es! ¡Di algo! ¡Gunner! ¡Responde! Finalmente la he visto. ¿La ave de fuego? Sí, y esa ave de fuego es justamente como una mujer. ¡Atrápala pronto! No es tan fácil, Salta. Ahora está jugando. ¡Captúrala viva! Utilizaré esta arma ultrasónica. ¡Ah!
¡Auxilio! ¡Denme una cuerda! ¡Ayúdenme! ¡Caca! Las armas son inútiles. ¡Lo logré! ¡La capturé! ¡Mira! Finalmente estamos a salvo. Parece increíble. Olga, ¿dónde está el doctor? Doctor. Está muriendo por envenenamiento. Ese gas era venenoso. Olga, tú no podrías curarlo. Sí. ¡Déjate decir que no deberíamos molestar los hogares de las aves de fuego! ¿Y qué es lo que hacemos? ¡Tratamos de atrapar una! Sí, creo que lo mejor será ahora que nos vayamos a casa. Sí, regresemos al planeta Lágrima. Al menos allí estaremos a salvo. Objeto volador no identificado viaja rápidamente. Está alejando. Iremos tras él. 272. No te voy a dejar escapar. Todo listo. Despegamos. Doctor, debería usted estar descansando en su cama. No puedo dejarte solo. Déjame sentarme a tu lado. Me necesitarás. Oye, ¿qué sucede? Que no puede ver. Puede que esté ciego, pero aún tengo boca y oídos. Y no descansaré hasta haber sentido al ave de fuego entre mis manos. Así que date prisa y atrapa a esa ave, que no te va a estar esperando. Hemos llegado. La computadora indica que este es el lugar. ¿Eh? ¿Dónde estamos? Es extraño, pero ¿dónde está el ave de fuego?
Respuesta negativa. ¿Pero por qué? Qué raro. ¿Qué fue eso? Estoy seguro de haber visto al 272. Estoy seguro. ¿Quieres decirme cómo es? La superficie es lisa, sin cráteres. ¡Comienzo a sentirme raro! ¡Iré a echar un vistazo! ¡Oh, no, otra vez no! ¿Sabes cuál es tu problema? Siempre tienes que meter las narices en lo que no te importa, tonto. ¿Por qué tienes que buscar en todos los agujeros, eh? ¡Tus agujeros son graciosos! ¿Agujeros? ¡No son agujeros, son mis bolsillos! ¡Y no me toques! ¡No quiero que utilices ese horrible cepillo cerca de mí, ¿comprendes? ¡Es saludable y es muy limpio! ¡No te atrevas a tocarme! ¡Ahora peínate con esto! He ido definitivamente. Intenté todo para detenerla. Ay, estoy preocupado. Por favor, trata de hacerla regresar. Sé que puedes hacerlo. Por favor, no la dejes ir. ¡Pincho acaba de irse! ¡Alguien tiene que ir por ella! ¡Alguien tiene que ir por ella! Ahí está. Es 272. ¡Aléjate! ¡Largo! Es un animal francamente sorprendente. Hasta puede adoptar la forma de un asteroide. ¡Se acerca! Casi no lo creo. Solo son sus patas. ¡Increíble! Es increíble. ¿De qué está hecha esa criatura? Es como ver un dragón fantástico en el espacio. Como una visión. Parece imposible. 272 está afectando mi cerebro. ¡Oh, no! ¡Miren eso! ¡Tengan cuidado! ¡Vamos a estrellarnos! ¡Nos atrapará! Thank you.
¡Banquero! Está destrozando los asteroides y los pedazos nos están golpeando. Bueno, ¿qué sucede? Nada, es el ácido. Oh, no. Ahora el ácido corroe la nave. El tiburón espacial se derretirá. Pero acabará con todos nosotros. Santo Dios, ¿qué podemos hacer? Ah, ya lo tengo. Disminuiré la velocidad a 20 Hz. ¿Por qué estamos disminuyendo velocidad? Es preciso hacerlo, es una emergencia. Estás tratando deliberadamente de perder al monstruo. No nos dará una segunda oportunidad. Debes creerme, Salta. La nave es primero. Godot, ve tras el ave. Mira, yo soy el que da las órdenes aquí. ¿Lo has comprendido? Oh, nadie va a hacerme caso. Sosa, por supuesto, eso neutralizará todo el ácido. Vayan inmediatamente a traer la sosa cáustica de Crack. Sí, está bien, Godot. ¿Y cómo piensas utilizar la sosa cáustica? Es labor de Olga. La enviaré al exterior. Solo tenemos 10 minutos. Olga. ¿Sí? ¿Ves el ácido? Rocía la sosa sobre él. ¡Esa es mi sosa! ¿Cómo se atreven a desperdiciarla así, torpe robot? ¡Regrésamela de inmediato! ¿Me escuchaste? ¡Olvida al capitán! ¡Ladrón! ¡Bandido! Olga, no te vayas a acercar demasiado y ten mucho cuidado. Olga, tú nos has salvado. ¡Sencillamente terrible! Me sentiré sucio sin mi paño. ¡Pero no volverán a utilizar mi sosa! ¡Todos son unos crueles! ¡Me parece que ni siquiera tienes corazón! Naturalmente que no. Tan solo eres un robot. Prepárense para la batalla. Pero esperen. Creo que algo anda mal. Tiburón espacial, ¿te han dañado? Contéstame, por favor. ¡Tiburón espacial! La computadora parece funcionar correctamente. Me pregunto, ¿qué habrá pasado? Ya he terminado. Olga, nos has salvado la vida. Espero que no te hayas lastimado. Tuve miedo. ¿Cómo? ¿Tuviste miedo? Sí, estaba temblando. Pero si tú eres un robot, no puedes sentir miedo. Es verdad. Carecía de sentimientos cuando fui construida, pero estudié a los humanos muy de cerca. Estudié sus sentimientos durante todo este tiempo para que me quisieras. Pero Olga, es imposible. Godo, soy como una mujer normal. No, imposible, Olga. Algo anda mal. Es el tiburón espacial. Está actuando extrañamente, está como loco. Y no responde. ¿Sabes por qué? Está asustado como yo. ¿Asustado? No. ¡Godot! Regresa a la cabina. El ave de fuego se presenta nuevamente y va a atacarnos. Tiburón espacial, escucha. Godot nos necesita. El ave de fuego va a matarnos. Prepárate para combatir, tiburón espacial. Va a atacarnos nuevamente. Tiburón espacial, ¿quieres que Godot muera y Olga también? Nos exterminará a todos y también a ti, ¿eso es lo que quieres? ¡Vamos a morir! ¡Nos convertiremos en polvo! ¡Godot! ¡Tienes que hacer algo! ¡Godot! ¡El ave de fuego se está acercando! Tiburón espacial, es tu obligación combatir. ¿Quieres hacerlo, por favor? ¿Tiburón espacial, es que no tienes dignidad? ¡Ay, ya se enfureció! ¡Doctor Salta! ¡Qué horror!
¿Pero qué le ha sucedido? Ustedes todos son seres humanos estúpidos. Les advierto que deben rendirse y regresar a casa. ¡Qué extraño! Es la voz del doctor. Tienes razón. Utilizo su cerebro para comunicar mis pensamientos. Te pido que no combatas a esa ave. Es más importante de lo que supones. ¿Se refiere a 272? ¿A esa ave se refiere? Efectivamente. Es un ave sagrada y bendita. Nadie debe atreverse a tocarla. Te advierto que no deberás ponerle ni un dedo encima. Si lo intentas, morirán todos. Y este hombre será el primero. Gracias, tiburón espacial. ¡Ya pasó todo! Oye, Crack, cuida bien a Salta. Listo, ave de fuego. Probémoslo de nuevo. ¡Activamos! Te necesito, Olga. Te juro que te necesito. ¡Olga! ¡Olga! Por favor, no me dejes ahora, Olga. Te amo. Debo haber estado ciego. Siempre te he amado. Pux, mi buena amiga, Pincho, han muerto ya. Si nos quedamos más tiempo, también moriremos nosotros. Puedes irte si eso es lo que deseas, pero yo no. Yo me quedaré para reparar a Olga y puedo hacerlo perfectamente sin tu ayuda. ¿Y cómo piensas repararla? Ni siquiera tienes la habilidad de capturar al ave de fuego. No puedo abandonar a Olga en este momento y no lo haré. ¡Aquí viene! ¡Vámonos rápido de aquí! ¡Adelante! ¿Qué? ¿No vas a venir? ¡Está bien! ¡Haz lo que quieras! Haré todo lo posible por repararte, Olga. Thank you.
No puedo derrotarte. Eres demasiado fuerte. ¿Quién es? He estado hurgando en tu corazón tratando de encontrar el centro. No pude. Está protegido por un arma muy poderosa. Pero si lo deseas, puedo darte lo que anhelas. Solo que a cambio deberás darme algo. Solo un poco de lo que tienes. ¿Pero tú estás hablándome? Eso es imposible. ¿Cómo puedes comunicarte conmigo? No con la boca. Estoy hablándole directamente a tu corazón. ¿A mi corazón? Sí. Pero pareces temerosa de mí. Sí, tengo miedo y te envidio. Verás, no existen muchos hombres valientes que tengan buenas armas, pero tú eres uno. Pero yo carezco de armas. ¿A qué te refieres? No te entiendo. Verás, lo que tienes es más fuerte que cualquier otro poder. Puede transformar a una estrella. No comprendo, pero ya no me interesa. Es Olga y debo devolverle la vida. Debo hacerlo o mi vida estará siempre vacía. No puedo. Definitivamente no funcionará por más que lo intente. Tú fuiste quien la mató. Así que solamente tú podrás volverla a la vida. Mi vida y mi arma, tú puedes quedarte con ambas. No creo poder repararla, pero podría darle una nueva vida. ¿Cómo darle una nueva vida? ¿Como en Pinocho? ¿Y después me darás lo que deseo? Naturalmente, puedes tomar todo lo que desees. Olga, estás viva. Olga, no puedo vivir sin ti. Te he amado toda mi vida y siempre lo haré. No lo sabía y me alejé de ti. Te ignoré. Fui un tonto. Pero soy un robot y tú eres mi amo, Godo. No importa lo que seas, Olga. Mi amor es más fuerte que todo lo demás. Eso es lo que quería escuchar. Este planeta está muriendo. Tenía seres humanos y otras especies vivientes. Pero su civilización estaba corrupta. En ruinas, destruido. Sí, una vez fue próspero, pero sus habitantes eran tontos. Arruinaron su planeta con terribles guerras. ¿Eso qué es? El espíritu. El espíritu del planeta que se aleja. ¿El espíritu del planeta? Sí. Todos los planetas tienen vida. También el tuyo, Godo. ¿Un espíritu vive en la Tierra? Así es. A tu alrededor hay un espíritu con vida. Siempre está dando vida a las cosas grandes y pequeñas. Es la fuente de toda vida. Ahora entiendo. Vivía a este planeta. Tú lo hiciste. ¿Y cómo? Tomé un poco de vida y se la di al planeta. Así fue como revivió. ¿De veras puedes hacerlo? Sí, por supuesto. Parece como antes.
hermoso, muy hermoso. Godó, es un obsequio que voy a hacerte. ¡Hola! ¡Hola! ¡Crack! ¡Fuchs! ¿Cómo llegaron? El ave de fuego 272 nos trajo. ¡Es maravilloso! Olga, volvamos a casa. Nos llevaremos suficientes vegetales y frutas para cultivarlos en la tierra. No, Godok, por favor, olvídate de la tierra. Aquí podemos vivir juntos y felices. Todo es tranquilo aquí, Godok. Quédate. No puedo, Olga. Tengo que regresar. ¿Extrañas ese planeta moribundo? ¿Cómo puedes extrañarlo? No importa qué tan mal esté ese planeta. Ahí es donde nací, es mi hogar. Y ahí es a donde debo regresar. Godok, lo amas más que a mí, ¿verdad? Lo amas más. Te quiero mucho, pero comprende que debo tratar de salvar a mi planeta. Es algo esencial. Tienes razón. Vámonos de aquí. ¡Yakamashi! Tienes órdenes de finalizar este proyecto. Si te rehusas, deberás pagar el precio. Ahora fuera de aquí y cumple con tu trabajo. Pero señor, respeto sus órdenes. Mire a su alrededor. Las carreteras destruidas, los edificios en ruinas. Hay un caos por doquier. Nunca podremos concluir este estúpido proyecto. Corremos grave peligro. Podrían suscitarse terribles accidentes en cualquier momento. Y todos los trabajadores lo saben. Pues tu obligación es mantener a los trabajadores bajo control. Hago lo más que puedo. Pero, Rock, existe un límite para lo que un ser humano puede hacer. Y nos acercamos a eso. Cariño, será mejor que despidas al jefe. Es muy peligroso, ¿no te parece? ¿Por qué dejó escapar a tu antiguo enamorado? Oh, no, no es eso. Ya lo he olvidado completamente. Solo era un piloto. No, Rock. Me preocupo porque todos los trabajadores parecen estar en tu contra. Lina, brindemos por mi proyecto. ¿Quieres? Sí, Rock. Brindemos por el próximo primer ministro. ¡Ah, Rock! La línea está muerta. ¿Qué estará pasando? ¿Qué sucede, Boom? ¿Qué es lo que está pasando? Los trabajadores se han amotinado. Pues mátalos. Pero el jefe ha dado órdenes de dejarlos en paz, señor. Es solo un traidor. Obedece y acaba con ellos. ¡Pero señor, son jóvenes! ¿Y qué? Los jóvenes son tan malos como los demás, así que empieza a disparar rápidamente. ¿Qué es eso? ¡Santo Dios! ¿Un tiburón espacial? A Godok. Escucha, Godok, te habla Rock. ¿Cómo te atreves a regresar? ¿Dónde has estado? El doctor ha muerto. ¿Encontraste al ave de fuego? Sí, la encontré. ¿Y la trajiste? No, el ave logró escapar. ¿El ave ha escapado? ¿Quieres decir que la dejaste ir? ¡Estás mintiendo! Son solo mentiras. Dime, ¿dónde está el ave de fuego? No sé, no la traigo conmigo y te puedo asegurar que ninguno de nosotros la necesita para nada. ¡Eres un mentiroso! ¡Bien! ¡Detengan a Godok y registren la nave de inmediato! ¡Está bien!
¿Dónde está el ave de fuego? Dímelo. Yo solo he traído algunas verduras. Entrégame el ave de fuego. Después de todo, somos hermanos. Entrégamela. Ya te lo he dicho, no está aquí. Eres un mentiroso. Dime, ¿por qué trajiste tantos vegetales? Porque la tierra los necesita para sobrevivir y son para todos. Cuando las consuman, todo el mundo tendrá una nueva vida, te lo puedo asegurar. ¿Y quién se hará cargo de ese proyecto? Bueno, pues podrías ayudarnos a iniciarlo. Debemos convencer a los mayores, pero debemos hacerlo pronto. ¡Suéltame! Confiscaré todo lo que haya en esa nave. Después haré que te torturen. Que te torturen hasta que me digas dónde está el ave de fuego. Escúchenme, amigos, y escúchenme con mucha atención. Estos vegetales les pertenecen a ustedes. Pero los mayores desean un monopolio que no es justo. ¡Ordeno que lo callen! ¡Las tuberías han reventado! Así que has vuelto, ¿eh? Blackjack, se ha destruido el campamento. No solo este campamento. Ha habido una serie de terribles explosiones en todo el mundo. Explosiones en Asia, en África, en Sudamérica han tenido ya 7. ¿Cómo? Pero es que esto debe terminar. No, es demasiado tarde. Sabíamos que esto sucedería. ¡Malditos idiotas! ¡Aléjense de mi auto! ¡Trataste muy mal! ¡Este es el resultado! ¡Cállate! ¿Cuántas naves espaciales hay aquí? Tenemos 10. ¿Y permitirías que todos las utilizaran para escapar? ¿Les abrirías el hangar? De acuerdo. Blackjack. Oh, es imposible. Nadie podrá abrir la puerta del hangar. ¡Se ha roto el control! Ten mucho cuidado, es peligroso, ¿no lo entiendes? ¡Sal de aquí! ¡Te lo ordeno! Recuerda que yo soy el jefe aquí. Yo necesariamente tendré que quedarme. Buena suerte. ¡Deprisa! ¿Qué haces aquí? Godok, por favor, ayúdanos. Pero tú estás casada ahora con Rock, ¿no es cierto? Escúchame, Godok. Quiero que pilotees el tiburón espacial. Quiero que nos ayudes a escapar. ¿Qué? Todos podríamos utilizar la nave. ¿Estás de acuerdo? Vamos de inmediato. Pero no. ¿No quieres seguir viviendo? Es ahora o nunca. ¿Por qué no vas con nosotros? No hay tiempo. Por favor, Godok, fuimos muy buenos amigos. Te lo suplico, hazlo por mí, obedece a Rock. ¿Eh? ¿Y bien, Godok? Mira, vivir es tan importante para ti. Vamos, suban rápidamente. El robot no irá, pero deprisa. Vamos, cariño. ¡Ayúdame, Rock! Thank you.
Godo, ¿cómo está todo allá afuera? Oscuro. Muy oscuro. Bien, regresaré al centro. No, es totalmente imposible. Está destruido. Nada. No queda absolutamente nada. Pensé que tenía razón. Mucha razón. Fue un pequeño error, pero lo volveré a hacer. Iniciaré mi proyecto. Lo intentaré una vez más. Con mis conocimientos, sé que tendré éxito. Godo, ¿no crees que yo podría...? Godo, no me dejes. ¿Dónde está Godo? ¿Dónde estás? No puedo escucharte. Algo se acerca para llevarme. Aléjate. Tú has estado ahí. Es peligroso, vámonos. Y todos los gases sulfúricos. Pronto la Tierra quedará cubierta por ellos y todo morirá, todo. ¡Oh, no! ¡Por favor, no! ¡Que todo vuelva a ser como antes! No te preocupes. Tú sobrevivirás, Godo. Podrás vivir por siempre si bebes la sangre del ave de fuego. No te entiendo, Olga. ¿Qué quieres decir? Si es lo que más deseas, entonces el ave de fuego sagrada te dará su sangre. Y así podrás vivir para siempre, toda la eternidad. Pero si la Tierra ha perecido, ya no vale la pena vivir. ¿La Tierra? La Tierra revivirá algún día. Tal vez se necesiten varios siglos, pero revivirá, te lo aseguro. Espera un momento, tú no eres Olga. Dime quién eres en realidad. Sí, soy Olga, Godok, y tengo el poder de hacer que los sueños sean una realidad. Simplemente dime que te gustaría vivir para siempre. Olga, ¿no será que estás poseída por algún otro ser? ¿Es eso? ¿Sí, esa ave? Sí, eso es. Te lo diré. Tengo un solo deseo, uno solo. Si pudiera convertirse en realidad, yo sería muy feliz. Quiero que la Tierra viva. Amo todas las cosas vivas y la Tierra debería estar poblada con ellas. Quiero salvar a mi adorado planeta. Y estoy dispuesto a morir por él. No debes decir eso. Te lo advierto, Godo. Si lo haces, morirás por la Tierra. No lo lamento. Estoy completamente decidido, Olga. Dile al ave de fuego que estoy dispuesto. Godok, ¿pero estás seguro? Toma la vida. Mi más ferviente deseo es que esa vida sea otorgada al planeta Tierra. Querido Godok, qué valiente eres. Godok, este es el adiós. Querido, maravilloso amigo mío. Has sido la mejor amiga que he tenido en este mundo.